democracia. Todos los días escuchamos esta palabra y este 15 de septiembre Naciones Unidas, que ha declarado esta como la fecha para festejar tan maltratada palabra y deseado propósito, se encarga de recordarla. Según el organismo internacional que instauró esta efemérides desde el 2008, como una manera de rememorar el día en el que la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia. Se entiende por ella tanto un proceso como un objetivo, y es un día oportuno para examinar el estado de la misma en el mundo. Al festejar, se pretende recordar la importancia y promoción de tal forma de gobierno. Claramente la democracia es mucho más que una forma de gobierno, es decir, de la celebración de elecciones cada cierto periodo de tiempo y la convivencia equilibrada entre tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, como nos lo enseñan en la escuela. En verdad, la democracia debería ser una forma de vida, en tanto para que ese inmenso propósito que moviliza todo tipo de energías a lo largo y ancho del mundo se torne realidad. Demanda que implica la realización de justicia, equidad, equilibrio social, respetuosa convivencia con la naturaleza y pluralidad cultural. La democracia es el resultado de un virtuoso equilibrio entre participación ciudadana en el diseño y decisión de sus formas de vida, justicia económica, libertad, respeto de la totalidad de los derechos humanos, justicia social, equidad y sana convivencia con la naturaleza. De ahí que no sea suficiente con que en uno u otro país se lleve a cabo cada tanto tiempo elecciones para afirmar que el suyo es un régimen democrático. Y tal vez esa forma de participación social termine siendo simbólica, pues quienes votan no tienen posibilidad de manera directa de controlar a los gobiernos elegidos, los que casi siempre realizan un programa económico, social y político alejado del que difundieron y prometieron durante la semana o meses de campaña. En la lucha de la humanidad por hacer realidad la democracia, miles de miles han ofrendado su vida. Son sucesos que parten desde el 14 de julio de 1789, cuando el pueblo francés tomó la Bastilla y resquebrajó la monarquía imperante, pasando por la revolución de las colonias en América Latina a lo largo del siglo XIX, la abolición de la esclavitud en proceso largo y violento que caracterizó, de igual manera, el siglo XIX. Pero también la lucha de los trabajadores por el derecho al trabajo, al descanso, a un salario justo, a la educación. Pero asimismo, las luchas del campesinado por el derecho a la tierra, como las aún vigentes por el derecho a la vivienda, a un ambiente sano, a vivir en paz y otras tantas. Hoy, el mundo vive una regresión en todo ello. Toda vez que un pequeño núcleo de superricos concentra en sus arcas más riqueza que incluso muchos países, y junto a esta riqueza someten estados, gobiernos, organismos multilaterales, haciendo girar al mundo de acuerdo a sus intereses y conveniencias. Nunca como ahora habíamos padecido concentración de poder económico y político, y por tanto, nunca como ahora la antidemocracia se había abierto espacio con la complacencia de los centros de poder en todo el mundo. Hay que recordar que en todas las luchas llevadas a cabo para materializar la democracia, los poderosos, negados a conceder una parte de lo que amasan y de los privilegios que concentran, se han opuesto a fuego abierto a los reclamos sociales. La primera y más nítida lección que tenemos de estas luchas de la humanidad, por la justicia social y participación plena en todo aquello que le implica, es que ningún derecho se alcanza sin lucha y, por desgracia, sin sangre. Podemos decir, por tanto, que la violencia, la represión y la sangre son marcas de poder, no solo en un país, sino en todo el mundo. En Colombia, la ruta seguida para abrirle espacio a la democracia no ha sido fácil ni placentera. Todos tenemos fresco en la memoria que el poder político estuvo por años concentrado en manos de una clase dominante dividida entre rojos y azules, los que excluían a los demás, hasta el punto de llenar las cárceles con disidentes o presos políticos. Tampoco escapa del recuerdo que desde el 9 de abril hasta la expedición de la nueva constitución política vivimos en un estado de sitio, es decir, sin derechos sociales y políticos efectivos, con posibilidad de ser allanados y violados en nuestra privacidad, cuando la llamada autoridad así lo considere necesario. Las torturas y desapariciones eran pan diario. Épocas de terror como las asignadas por el Estatuto de Seguridad son parte sustancial del largo periodo de supuesta estabilidad democrática que reclaman en la historia oficial, al asegurar que Colombia es la democracia más estable de nuestra región.
como también hace parte de esa misma ficción de plenitud política, económica, social, ambiental, cultural, el Frente Nacional, ese reciente periodo de nuestra vida colectiva donde solo podían ser elegidos como presidentes quienes hicieran parte del Partido Liberal o Conservador. ¿Qué decir de la guerra contra el pueblo desatada desde el 9 de abril de 1948, aunque con inocultables sucesos que le antecedieron y prolongada por varias décadas con cientos de miles de desplazados desde sus terruños para obligarlos a sentarse en las ciudades que fueron ampliando con los tugurios que iban levantando, transformados con los años en los barrios populares que hoy llenan nuestras urbes? Una guerra que parece no tener límite. Durante los años 80, en plena democracia, el paramilitarismo como estrategia estatal de control territorial despojó de más de 6 millones de hectáreas de tierra a un número similar de pobladores del campo, asesinando a cientos de miles. El resultado de todo ello es que Colombia registra hoy como el país más desigual del continente en materia de distribución de la tierra, llegando incluso a un Gini de 0,0808. En materia de desigualdad económica, monopolio de viviendas, propiedad accionaria y otros elementos de nuestra injusticia, los indicadores no son muy diferentes, es decir, equidad, convivencia respetuosa con la naturaleza, pluralidad, justicia, respeto a la diversidad cultural y participación real, todo está por saltar de la letra escrita a la realidad. Una realidad de injusticia criminal que hemos podido constatar durante estos meses de pandemia del COVID-19, cuando pudimos apreciar con el dolor de la muerte de parientes, amigos o conocidos, la precariedad de un sistema de salud orientado para el negocio y el beneficio de los propietarios de las EPS, así como también la precariedad de los auxilios nacionales y municipales, para que la gente pudiera sobrellevar estos días de carencias incrementadas. Con el poder económico y político concentrado y sometidos al terror como norma de gobierno, así hemos desconocido la democracia en Colombia, la cual brilla como un faro por alumbrar. Es un esfuerzo en el cual miles han contribuido y continúan haciéndolo. Los sucesos de días recientes, en donde una sociedad inconforme exige un cese a la brutalidad policial y garantías para la protesta y pleno ejercicio de los derechos humanos, hace parte de este mismo esfuerzo. En Colombia falta mucho para que la democracia se torne realidad, pero no hay que desfallecer para que el sueño se haga realidad.